Muy buenas, estamos en Zanzíbar, Tanzania, y muchos lo conoceréis porque es una isla como muy turística, pero en cuanto te alejas un poquito y te vas a unos pueblos, es súper rural, la gente es súper amable, así que hemos decidido salir a hacer fotos a gente local. Y para eso pues he pensado que sería muy interesante hacer un videoblog explicando cómo conseguimos gente, cómo lo retratamos, cómo les explicamos todo. Así que bienvenidos a este video. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¡Jambo! ¡Jambo! ¡Jambo, jambo! ¡Jambo! ¿Qué pasa aquí? Esa guapa, ¿quieres más guapa que otras cosas? ¡Choca! No pasa nada. I need your smile. Mira, Gary, we're going to picture too. Put your bond. Hi. Hello, hi, bye, bye. Para acercarse a desconocidos, hacerles fotos, lo más importante es la actitud, mostrar una buena sonrisa. Antes de ir con la cámara directo, pues primero hablar con ellos, contar el proyecto, y es más fácil que te acepten las fotografías. Es importante decir que como estas fotos son comerciales, estamos pagando a la gente por los modelos, porque es justo, ya que las fotos pueden ser vendidas y estamos haciendo un intercambio, pues les damos dinero a cambio de las fotos. Aunque por lo general esta gente acepta porque hacer fotos aquí es algo raro, entonces el hecho de tener fotos para ellos ya es increíble, les encanta ver las fotos en la cámara, etc. Pero aún así, siempre que vayáis a hacer fotos a desconocidos y vayan a ser de uso comercial, pues es recomendable pagar por ello. Siempre que hacemos fotos a menores de edad que sean para uso comercial, necesitamos la autorización de sus padres. Por eso es importante venir a hablar con los padres y firmar, contarles todo con detalle, para qué van a ser las fotos, etc. Para asegurarse de que hacemos todo de manera legal. Estamos ahora firmando la autorización de modelo. Hello everybody, nice to meet you. Bueno, como no hablamos Swahili, necesitamos un traductor que explique pues a los padres, a la gente, todo el tema de firmar, de pedir las fotos, así que Sebi es nuestro acompañante. Hoy hemos hablado con el hotel, les hemos explicado todo y viene pues a ayudarnos a traducir y a hablar con la gente. Normalmente cuando hacemos esto por España, etcétera, o por países en los que no necesitemos firmas, pues no hace falta un traductor, más o menos con la cámara te entiendes y demás. Pero en el momento que haces fotos comerciales, que necesitas que firmen, que necesitas hablar con ellos, un contacto, tener un traductor es fundamental. Y Sebi hoy se está portando muy bien. No dejamos de encontrar gente por la calle. En cuanto haces fotos a uno, se apunta más gente. Esto es increíble. Además, las familias te invitan a sus casas a que les fotografíes y son países muy abiertos a ser fotografiados. Ay, muy fácil aquí en el estudio. Hay que decir que en Tanzania has encontrado a la gente más amable del mundo casi. Es que estamos haciendo fotos a alguien y ya te dicen, entra a mi casa, haznos fotos dentro. Nos están invitando ahora a entrar, a conocer a la familia, a hacer fotos a toda la familia. Súper, súper agradable este corazón. Ok, welcome. Como
a la hora de retratar a esta gente me gusta mucho utilizar lentes angulares, como por ejemplo un 16 milímetros, 24 milímetros o algo así, para dar más cercanía. Porque puedes hacer fotos con un teleobjetivo o algo así para favorecer más las caras, pero lo que me gusta en realidad es la sensación de estar cerca, de la cercanía, de la amistad, de... El hecho de poder acercarte con la cámara simboliza mucho, y eso se nota al utilizar lentes angulares. Estas fotos pueden llegar a tener salida comercial, porque lo que hacemos es vender en stock. Y bueno, si queréis saber cómo hacemos esto, todo el proceso de cómo ganar dinero con la fotografía de viajes o con la fotografía en general, lo cuento en mi cuenta de Patreon. Ahí tengo varios vídeos tutoriales donde explico qué hacemos con todas estas fotos, cómo venderlas luego, dónde distribuirlas, etcétera. Así que si queréis echarle un ojo, os dejo el link en la descripción. Estamos con Asia y Aziza, que se dedican se dedican a preparar algas para comer, que son las mismas algas que se utilizan para el sushi en la comida japonesa. Estamos en el mar y efectivamente, sí, estas algas son con las que hacen el sushi. Nos han contado que las exportan, que las llevan a Stone Town, que es la capital de aquí, y desde ahí las envían a Japón directamente, y con ello hacen sushi. Hemos quedado ahora con dos pescadores para hacer fotos de pesca tradicional de aquí. Aquí tenéis los típicos barcos, pero como veis no hay mar. Aquí las mareas suben y bajan brutalmente, o sea, el mar ayer llegaba hasta allá. Y hoy no hay mar, estamos aquí como en un desierto casi. Así que yo no sé si los pescadores nos van a llevar a pescar andando, o si es que vamos a arrastrar el barco hasta allá, hasta mitad del mar. Vamos a ver, pero oye, las barcas molan un montón, mira. Llevamos un rato caminando por el agua y eso está lleno de erizos de mar, y aquí la gente anda como si nada, pero yo una vez pisé un erizo y es de las peores experiencias que he tenido. Pasando mucha pena, mucha pena. Y el agua está turbia, esto está lleno de erizos por todas partes. Bien, bien. Nosotros aquí acojonados con los erizos y el tío los coge con la mano tan tranquilamente. Hemos llegado al barco vivos y con piernas, pero no vamos a navegar porque la marea está súper baja, así que hacemos fotitos por aquí. Me encantaría poder tener una impresora para poder regalarle las fotos a esta gente según las hacemos, porque no tienen email, no tienen algo que darles físicamente y no tengo forma de imprimir las fotos, así que vamos a hacerlo de enviar al hotel, pero me encantaría poder llevar una impresora. Si alguien de marcas de impresora está viendo esto y quiere colaborar conmigo, sería genial. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de este vídeo de la gente de Tanzania, de las fotos que hemos ido sacando. Podéis ver los resultados en mi página de Instagram, y si queréis aprender más sobre este tipo de fotos, hacedmelo saber. Ya sabéis que en Patreon tenéis más información sobre cómo hacer este tipo de fotos, cómo distribuirlas, etc. Espero que os haya gustado. Un abrazo y nos vemos en el siguiente.